la 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 la. So, che bel vivere. Che bel piacere. Che bel piacere. Vita, vita. Qual un barbieri di qualità. Ora bagnarsi che vuole a circo. Loretto tocca la brrrr. Me la tolgo e la la de. La 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 la. Por tus ojos, por tus ojos que parecen dos gotitas de agua clara, por tu boca temblorosa, por tu risa que resuelves en sonrisa luminosa, luminosa. Flor de lis, flor de lis, marquesita que tiene floración de blasón. En tu voz hay cadencias de voz, linda flor que se abrió. Sensitiva mujer de alabastro, sonrisa que se atreve con la timidez del beso que se roba por primera vez, como aquel que
brindar porque tu cerebro privilegiado siga teniendo ideas tan luminosas como la creación de este precioso cabaret, propiedad de todos nosotros. Muchas gracias, muchachos. Ya saben que conmigo no les va a faltar que comer mientras yo viva. Pues nos va a durar muy poco el gusto, compadrito. ¿Por qué, compadre? Porque estás viviendo horas extras. ¿Extras? ¿Extras? Tus llantas. ¿Cuáles? Las que tienes en la barriga, compadre. Para usted, señorita. Gracias. ¿Quién diablos te envía esa orquídea? Lalo Quevedo, uno de mis admiradores. Tiene unos ojos. Pues a ver si se los pongo morados. ¡Don Secundino! Acérquese, don Secundino. Pásele a lo barrido. Venga a brindar con nosotros por el éxito obtenido. Yo, como administrador de este negocio, me permito decirles que no hay tal éxito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? Tienen ustedes que pagar los 300,000 pesos que firmó en letras el señor Lara para los gastos de inauguración. Y si no los pagan, este flamante negocio quiebra. ¿Pero cómo pudo suceder esto? Ah, y como no paguen pronto esos centavillos, no será difícil que su administrador les lleve cigarrillos a la cárcel. ¡Qué manera de irse de los pies, flaco! Y tú, el cerebro de la negociación, permíteme que te diga que te equivocaste. Eres un bruto. Sí, mano. Bruto y desolado. Con que perdí mi cabaret. Y te gastaste los 100,000 pesos. Y me hiciste empeñar mi collar de esmeraldas. Y los contratos de Peter, el Abrocrasting, para bailar el rock and roll por todo el continente africano. Americano, tú, americano. ¿De qué te ríes, bigotes de aguacero? De que a mí es al único que no has podido sacarle nada. Porque no tienes ni un petate en que caerte muerto. ¿Cómo que no? ¿Y mi tío Apolonio con sus 26 millones de pesos qué? ¿Es de hule? ¡Eureka! Ya sé de dónde vamos a sacar ese dinero para salvarnos. ¿De dónde? No. A mi tío de San Miguel el Alto no me lo toques, que yo quiero agarrar muy gordo cuando estire la pata. ¡Ay! Eres un cínico adorable. Un cínico de 26 millones. Un momento. Partamos raudos y veloces cual saetas a San Miguel el Alto. ¡He dicho que no! A San Miguel el Alto, nunca. ¿Dónde vive Apolonio Aguilar? Como no, señor. Sígase derecho, ¿verdad?, hasta llegar a la pulquería de las agonías de Pilatos. Allí tuerce usted así para la izquierda, ¿verdad?, a mesmamente donde está la carnicería del Bofe Alegre. Ahí sale usted y en la esquina está un perro echado, que para más ellas cuando lo muerde le hace cosquillas, ¿verdad?, porque, pues, francamente no tiene dientes, ¿verdad? Luego así sigue este derecho, ¿verdad?, hasta llegar a la tortería y la taquería de doña Leandra. Entra usted, piste unos tacos y... Bueno, ustedes a quién andan buscando. ¿Cómo que a quién? Baste a disimular, ¿verdad? Pero, pues, por darle la seña se me olvidó el nombre de la persona. No, retobo, no, señor. Pero más vale que pregunte usted más adelante porque, pues, francamente no soy de aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está el señor Aguilar? ¿Don Apolonio? Sí. Sí está, o mejor voy a ver si está... Con Pepe. ¿Quién es Pepe? Con Pepe. ¿Permiso? Ah. ¡Don Apolonio! ¡Don Apolonio!
Queda entendido que mi tío es puro corazón, pura bondad. A mí me quiere como si fuera su hijo. Está chapado a la antigua. Así es que ustedes tienen que pasar como si fueran hermanos. Los hermanos igual, ¿eh? Síganme, síganme. Vamos. A mí no acaba de gustarme esto. ¿Para qué esta mentira? Oye, ¿por qué no? ¿Acaso no somos unas damas impecables? Impecables, Clara. Claro. Claro, Clara. Si aquí el único que no ve claro es mi tío, hombre. Ah, ya como si miré, ¿son pronto? No es por ti, Pedrito, no es por ti. Clara. Clarín. Clarita. ¿Qué quieres? ¿Miras cómo me pesan las petacas? ¡Ay, qué optimista! ¿Qué hubo? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué van a llevar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se me quedó tullido! ¿Se dan cuenta? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué feo gallo me trajeron, criaturas! ¡Tanzano, Henry! ¡Mire nomás! ¡Tullido, paralítico! ¡Ay, paralítico! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Mia culpa! ¡Mia culpa! ¡Arrivederci, Roma! ¡Silencio! ¿Cuál paralítico, hombre? Si nunca he sido maniado, mucho menos tuido. Lo que pasa es que yo no nací pa' pobre. Me encanta todo lo bueno. Por eso me compré el cadilacón este. Y así ando de aquí pa' allá y de allá pa' acá. A pata no ando. Soy alzado. No me gusta andar a pata. Además, me canso mucho. Estoy débil. Estoy débil, débil, débil. ¿Ponen ustedes qué? ¿Qué calle buscan? Pero... ¿ya no me conoce? Pues... yo era muy chiflado antes. ¿De quién eres hijo? A ver si me acuerdo. Soy su sobrino Luis, tío Apolonio. Ah, sobrino, ya decía yo que esos ojos más saltados para afuera que para adentro me recordaban a alguien. ¿Tú eres hijo de Luis Viejo? Luis Viejo, tío. De Luisón. ¿Luisón? ¿Tú eres Luis Chico? Luis Chico. Ah, oye, ¿por qué no te bañas? No es mugre, tío, hombre. Son pelos, hombre, no me las despeine, hombre. Pues son muchos pelos, sobrino. Macario, siento que no estoy sentado. Acomídete. ¡Ay, qué sobrino es, hombre! Oye, y después de tanto tiempo, ¿qué andas haciendo tan lejos? ¡Qué pelota andariego, hombre! ¡Hola, no me dejen solo! ¡Acérquese! ¿Sabe, tío, que venía a pasarme unas vacaciones con usted? Eso es. Y te viniste como Guadalupe la Chinaca con su escolta de rancheros. Ah, hasta con el perico cargaste, criatura. Es el perico sabio, Calígula. Luego se lo presento, tío, la verdad. Calígula Lara para servir a usted. ¡Y qué bonito habla ese perico, hombre! Ni le haga caso, hombre. Ah, y estos son los hermanitos Rigual. Mucho gusto. Rigual. Pues yo no los veo tan iguales, tan rete disparejos, criaturas. A ti te tocó todo lo bonito. A ti todo lo chaparro. Tú pareces olla de Oaxaca, te tocó todo lo prieto, ingrato. Tú como que llegaste tarde, te tocaron los puros huesos, mijito. Total, ni Rigüeles ni nada. Macario, despalmatízate, pasguato. ¿Cómo eres pasguato, pasguato? ¿Por qué eres tan pasguato, pasguato? ¡Ándale! Agarra las maletas de los señores y súbelas para arriba. ¿Bobo? ¿Cómo que bobo? ¿Cuál bobo? ¿Cuál bobo? Voy por las mamás. También trajeron a sus mamás, ¿eh? Por las maletas. Ah, va, va. Ah, va, vas. Ah, vas, que chuta. ¡Espérate! ¡Espérate! Aquí la que cayó, hombre. ¿Qué le pasó, mi hombre? Está muerto, está muerto. No, se cayó muy bien. ¿Se lastimó? No fue nada, nada, nada. Tranquilícense, organícense, contrólense. Hubieran visto el día en que este pasguato... ¿Cuándo se te va a quitar lo pasguato, pasguato? El día que este pasguato me aventó por la azotea. Esa sí fue caída. Ahorita fue sentón. Bueno, ¿y qué, sobrino? ¿Sigues de flojo? No sé qué pelado tan flojo, hombre, dándole la cantada. No, ¿sabe usted qué? ¿Quién decía mi compadre que tú no ibas a pasar de mariachi de banqueta, hombre? Ah, ¿y tus amiguitos qué? ¿Son de la misma arma? Mis amiguitos, le voy a contar a usted. ¡Qué pelados tan vagos! ¡Vagos, vagos, vagos, pero alegres! ¡Así me gusta que sean alegres! ¡Pásenle, pásenle, siéntense! ¡Siéntense! ¡Qué linda gente trajiste, hombre! ¿Sabe por qué me gustan? Porque yo también soy muy alegre. Soy así, me dicen el cebolla, cabeza blanca, rabo verde. Muy buen cazador. ¿Ah, sí? Y donde pongo el ojo, siempre pongo la bala.
Me acuerdo de una vez que fui de cacería, fue por allá por... ¡Ay, les va la redoba! ¡Baile la redoba, hombre! ¡Qué bonita redoba! ¡Ay, les va el cascarazo! Me interné en la selva, selva peligrosa, selva de Chihuahua. Andaba buscando, busque a ver si algo cazaba. Como no hay por ahí ni un charquito de agua pa' calmarlase, en bolsa trasera me eché tres naranjas, con perdón de usted. Otro día que me fui con mi primo Nicasio el Visco a cazar. ¡Qué pelado tan lindo cazador! ¿Con el cuento de qué? ¡Es Visco! Ve doble y tira con carabina cuata, no le cierra al animal y a la sombra. Ando yo metido, pero muy metido, y en los matorrales, donde me doy cuenta que hermano traía pa' los animales. Pero mientras tanto yo me sosegaba, pues también llevaba una liga de hule para cascarear. ¡Échale! Eso yo estaba cuando tras de mí un león me acechaba. Pelé la naranja y con cascarazo liga preparé. El león me saltó y en ojo por ojo yo le disparé. Con liga ligazo león ahí quedó. Me tiró un brinco el león y parque liga ligazo en un ojo. Me volvió a tirar otro brinco el león y parque liga ligazo al otro ojo y ahí quedó. ¿No lo quieren creer? Váyanse a Santulalia, Chihuahua. Anda pidiendo limosna, León. Con ligal, ligazo, León, ahí quedó. ¡Venga la música! ¡Siga la música! Con ligal, ligazo, León, ahí quedó. ¡Qué buen ganado trajiste, sobrino! Oiga, no, hombre. Contrólese, organícese. Estoy hablando con el pesebre, no con el burro. ¡Sas, compadre, me lo pantallaron! Oiga, viejo. Viejo, los cerros, criatura. Oiga, ¿no podemos tomar un traguito? Tenemos mucha sed. ¡Ay, si para allá iba, chaparrita cuerpo de haba! ¿Cómo de haba? ¡De uva! De haba anchota y apachurradota. ¡Ay, favor, que usted me hace! ¡Que me hace, que me hace! ¡Macario! ¿Mamá? ¿Cuál mamá, hombre? Dígame, papá. Mande usted. Arrímame la silla, ¿no ves que me chiflé bailando, hombre? ¿Qué viejo tan chiflado? ¿No ha llegado Paloma? No ha llegado. Oiga, tío, perdone la curiosidad, pero ¿quién es esa Paloma? Mi ahijadita. Una muchachita muy sana, muy noble, corazón muy amplio. Qué linda hijada tengo. ¿Pero qué? ¿Nos le echamos? ¡Nos echamos! ¡Bueno! No, las echamos, ¿cómo no? Sí, pásale. Tómandela. Gracias. ¡Macario! Estornúdame. ¡Salud! 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 ¿Qué pasó? ¿Está fuertecito? Si este tequila lo hacemos aquí en la casa, es casero, hogareño. Nada más que yo lo refuerzo para que el cuerpo sienta lo que recibe. Efectivamente, está como para que lo reciba el cuerpo. Sí, pero de bomberos, porque es pura lumbre, compadre. A caballo dado, no... ¡Silencio! Estoy hablando con el dueño de la engorda, no con los puercos. ¿Qué tal estuve, compadrito? Formidable, tú. Formidable. No le haga caso, tío, hombre. Está muy sabroso. Ay, bien, dígalo, bien has dicho. Tú sí que eres de buen guarguero. ¿Nos echemos de otra? No, mire, de lo bueno poco, ¿eh? ¡Macario! ¿Dónde estabas? De sencilla el caballo, pero meneado. ¿Qué hubo, padrino? ¿Cómo te va, mija? ¿Y este gentío de gente? Pues este es mi sobrino Luis. Los demás son... ganado menor. Los hermanitos vueltos. Mucho gusto, pelaos. Paloma Domínguez, para lo que quiera mandar.
¡Qué fibra, Esta es Clarita, la más chica de la dinastía Rigual. ¿La más chica? Ay, sí, pero por la estatura. Ay, pero... Esta es Anita, la flor más bella del ejido. Loreto toca la... Las lindas... ¿Quién habló con esa voz de flauta? Es Calígulas, un loro amigo. ¿Amigo? Oiga, padrino, ¿qué sobrino tan feo tiene usted? Puros pelos. Es greñudo, pero bien peinado. ¿Peudo? Pues vestido de hombre no se vería tan peor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero decir, de charro. Es que vienen de la ciudad, Paloma, son fuereños. Entonces está dicho todo. Puro apretado, ¿no? ¿Y qué se van a quedar mucho por aquí? Pues quién sabe. ¡Eo, eo, eo! ¿Cómo dijo la tía Chana? ¿Qué dijo la tía Chana? Suéltales pronto la lana. Loreto toca la per... ¿Qué dijo el perico? ¿Qué dijo el perico? ¿Qué dijo el perico? Quedaste muy bien, Narizón, Calígula, Pompeyo. Metiste la pata. En fin, amigo, te felicitamos hasta que te conocimos algo bueno y con zapatos. No, con zapatos y con espuelas. Dios los cría y ellos se juntan. Por fin se juntó la paloma con el gavilán. Nada más. Ya estuvo suave de payasadas, ¿no? Adelante, caminante. Hola, palomitas. Palomitas, como no seamos de maíz. No nos confundas con esa gentuza. Bueno, ¿pero qué se traen? ¿Por qué vienen tan agresivas? Esa paloma gerundia. Y nos vamos definitísimamente. Definitivamente, Clara. ¿Y cuánto antes? Con razón el padrino habla tan bonito de ella. Como quiere casarla y no sabe con quién. ¿Qué insinúas? Nada. A lo que venimos. Queremos que le digas a tu tío que afloje la mosca y vámonos. ¿Así? ¿Tan pronto? Tienes razón, la chaparra. Tienes razón. Lo que sea que suene, que tenga sonido y que sea sonoro. La verdad es que a mí esta paloma me pone carne de gallina. ¿Cuál carne de gallina, compadre? Serán los huesos, compadre. Huesos, huesitos, pero eso sí, blancos. Así que durante la cena le hablas a tu tío y con dinero sin él nos vamos, chiquito. ¡Al ataque, piratas! ¡Vámonos, ¿Sabe una cosa, padrino? ¿Qué cosa? Que el peludo ese me cuadra. Ah, si ya me había fijado yo, no creas que soy. A veces me hago, pero no soy. Ahora nomás falta que tú también le gustes a él. Ay, 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 ya me cansé otra vez, hombre. Este ejercicio violento me mata. Me está matando a pausas. Pues sí, tío, para ser breve y conciso, quería decirle que... ¡Qué elegante! Si el sobrino se vistió de codorniz... Pero aplástense, por favor, que ya vamos a cenar. Pues como le iba diciendo, tío, para ser breve y conciso... ¡Osmagario! ¡Sirve la pastura, que ya tenemos hambre! ¡Ay, me estás asustando! Cuidado, que voy a servir. Oiga, tío, como le iba diciendo, ¿sabe usted que...? Antes, quiero que me perdonen por no quitarme el sombrero, pero cada vez que llegan visitas se me pierden. Y este es fino, lo compré en Laredo. ¡Ay! Más guapo este. Hermano del alma, me parece que has metido la pata. Hermano del alma, creo que fue la cuchara. Me parece que hay eco, eco y eco. ¿Cuál eco? ¿Cuál eco y cuál eco? Macario, deja aquí la sopa que ya nos serviremos y trae lo que sigue. Voy por el guaguá. Compadre, vamos a comer perro. El guajolote. Pues sí, tío. Para ser breve y conciso, quería decirle que... Yo te sirvo, padrino. Échele. No me limites, no me limites. ¿Tú me dices? Ahí va diciendo. Ay, qué bueno. Hay que dejar hambre para los frijoles. Pues sí, tío. Para ser breve y conciso, quería decirle que en estos momentos atravieso por una situación económica muy difícil y quería pedirle 500. Con mucho gusto. Como estos. No... Dos, tres, cuatro, cinco. Pero no 500 pesos. 500 mil, tío. Ah, pues no tengo. ¿Cómo? ¿Y el dinero que tenía? Pues lo perdí. Compré al contado un terreno a 20 kilómetros de la ciudad. Pero no me dijeron de qué ciudad. No lo hallé. Bailé. Qué fea bailada di, hombre. ¿Eso quiere decir que no tiene usted en qué caerse muerto? Así es, qué listo eres, flaquito.
guagua a otro hueso con ese perro. ¡Y baje las maletas! ¿Para qué las quieren? Nos largamos inmediatamente. Vamos a recibir un telegrama. Y muy agradecido. Muy agradecido y muy agradecido. ¡Ojón! ¿Ya le perdiste a dar las 500 brocas? Organízate, contrólate. ¿Por qué se van, hombre? ¿Qué mala cara han visto? Parece que estorbamos. Esto es una apoplejía. No diga eso. Bueno, me dan lata, pero quédense. Denme chance que yo los corra, no sean ingratos. Lo sentimos mucho, pero nos vamos ahora mismo. Este ambiente no se hizo para mí. Siquiera quédense hasta mañana. Sí, ahora que si se van, tengan mucho cuidado con una manada de lobos que anda allá afuera. Lobo feroz, diente grande, ojo colorado. Bueno, se comen unos a otros. Feroces. Y no es que lo quiera alarmar, amigo, pero les encanta el tasajo. ¿Y entonces usted cómo? ¿Cómo qué? ¡Coma cebada! Me lo bailé, compadre, me lo bailé. Sí, es cierto. A mí me salió el coco. ¿El coco? Ya estás muy grandote para creer en el coco. El coyote. Bueno, si hay tantos lobos, ¿por qué no nos vamos mañana mejor? ¡Ajoy! Eso, así me gusta. Oye, Paloma, ¿por qué no sacas a mi sobrino y a sus amigos a dar la vuelta por el pueblo? Sirve de que le conozcan. Sácalos a orear. Hombre, ¿de veras? No hay mucho que ver, pero después nos podemos meter al billar a echarnos un partidito. Les doy el 15 y las malas. Total, yo los invito. Todo corre por mi cuenta. No, me no faltaba más de ninguna manera. ¿Entonces? Yo creo que sería mejor que le acompañaran, Pedro y Agustín, ¿no? Muchas gracias, con permiso. No, yo no me he desvelado nunca. A mí no me puede dar el sereno. Así es que me voy a acostar, con permiso. Te acompaño. Buenas noches. Mañana tenemos que madrugar, con permiso. ¡Épale! ¿Por qué se van sin cenar, hombre? ¡Qué gente tan de mal diente! A mí también se me quitó el hambre. Ma, pura gente desganada, válgame Dios. ¡Qué nochecita! Yo tan cansado, sin nadie que me comprenda. Sí, ya sé, padrino, ya sé. Lo que quiero es la sillita. Con el guaguá, guaguárdalo para Navidad, ¿eh? Pues, ¿qué clase de cucarachas son estas? ¿Se dio cuenta? No quisieron salir conmigo. Sí, te digo por qué. No te digo, es muy difícil. Pero te lo voy a decir. Mira, a los hombres que somos hombres, nos gustan que las mujeres sean mujeres. Mujeres tiernas, dulces, amables, cariñosas. Que sean como una especie de música celestial que nos llegue aquí adentro de lo que tenemos adentro. ¿Me entendiste? Válgame. En una palabra, tú eres todo lo contrario de lo que un hombre busca en una mujer. Acabar pronto, estás muy cerrera, mija, eres una yegua desbocada. Ah, entonces quiere decir que por eso ninguno quiso... Ándale, hasta que me entendiste, chucha. Oh, pues qué rotos tan apretados. Al cabo ni quería. No digas eso porque sí querías, pero necesitas cambiar. Porque si no te quedas con mi hermana Espetación, la grande, la Párpara Hokkaido, nunca abrió los ojos para ver un hombre y se quedó para vestir santos. No, necesitas ser cariñosa, amable con los hombres, no tratarlos como si fueran una recua de mulas. Pues sí, eso es lo que son. Muy cierto. Gracias por la parte que me toca, pero si en vez de mula le haces creer a esa gente que es un caballo prieto, golondrino de alzada, zanca larga, lucero en la frente, lo salvo. Bueno, aquí les das de comer. Aquí les das de comer. ¿Usted cree? Oh, te lo está diciendo otra mula. Yo digo otro caballo, otro hombre. Haz la prueba y verás, ¿eh? Ahora sí, como dijo tío Agapito, ya se les cayó el teatrito. Tú cállate, hijo, no le busques ruido al chicharrón. Ahora sí, compadre. Ya llegó la hora de empezar a comer toneladas de... ¿Toneladas de qué? De qué? Basura. Ah. Buen provecho. Corrón. Tú cállate, Calígula. Narizón, perico verde. Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero. A mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errada, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado.
equivocado, porque yo he de ser tu dueña. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Que hay muchos quereres y que sobra quien me quiera, pero ninguno me importa, solo pienso en ti, moreno. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido y ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Buenas noches, muñecos. Duerman tranquilos que yo los cuido. ¿Pero te has fijado qué descaro? Pobre tonta, qué cursi es. Parece que Paloma se interesa por nosotros, ¿eh? ¿Saber quién le entra? Hola, tú, compadre. No, yo no, manito. Eso no es una mujer. Ese es un sargento de la brigada Mariel. ¿Por qué no mejor dejamos aquí el Carnes Frías, que es el fajardo del equipo? Prefiero atorarle un toro de Miura. ¿Por qué tú no? Bola de humo, ándale. Yo vine por dinero, no a cazar fieras. Mírense al espejo. Persia de Dráculas. ¿Quieres decirme qué fue lo que hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche? Pues nada, seguí sus instrucciones. Le llevé gallo a los catrines. Me lleva la ambulancia, ¿pero por qué, hombre? Pues no dijo que había que ser muy femenina y que fuera como una música musical que nos llega dentro del interior. Sí, pero no en esa forma, hombre. ¿Qué van a pensar esos pelados? ¿Qué van a pensar esos pelados, hombre? Pues soy muy gente que queremos que estén muy contentos, ¿no? Pero es que... Buenos días, buenos. Pásenle a desayunar. Gracias, tío. Tenemos que salir en este momento. En la capital de la República nos llaman asuntos de mucha importancia, de mucha importancia y de mucha importancia. Don Apolilla, no sabe usted qué tristeza nos causa alejarnos de este romántico nidal de ratas. Lo creo, hijito, lo creo. No dejes de mandarme el tomo. ¿Qué tomo? Tu emulsión para que engorde. Estás muy escaso, criatura. Tío, nos despide de Paloma, por favor, ¿eh? Muchas gracias. Ah, si vieras cómo me preocupa esa muchacha, hombre, válgame Dios. ¿Por qué, tío Apolonio? ¿Por qué? Paz. Yo ya estoy viejo, el día menos pensado me petateo. ¿Y entonces qué va a ser de ella? ¿Qué va a ser de ella? Pobrecita, tan delicadita la niña. ¿Qué, no tiene familiares? A nadie, más que a mí. Por eso estaría tranquilo si encontrara un hombre que se casara con él. ¿Qué irá a suceder con los animalitos de Paloma y sus tierritas cuando yo le falte? Pues ella sola no puede cuidarnos, la pobre criatura. Tiene tierritas. Y animalitos, compadre, animalitos. ¿Y sus centavitos que tiene la pobre muchacha? ¿Cómo cuánto, tío? Su padre al morir le dejó unos... 10 millones de pesos. ¿Cuánto? 10 millones de pesos. ¿En efectivo, padrino, en efectivo? Pesito, sobre pesito. ¿Y cuántos son los animalitos que tenemos, tío? Paz, a duras penas logramos contar 10,000 cabecitas de ganado. ¿Y de tierritas cómo andamos? Paz, son como 400 hectáreas, pero es de tierra negra, de regadío. Me da una vergüenza decirlo,
¡Macario! Ya sé. Subo las maletas. ¿Eh? ¡Épale! ¿Y ahora? ¿Sabe que hemos decidido quedarnos? ¿Dónde está esa criatura desamparada, por favor, hombre? Debe estar en la academia. Ah, bueno, vamos a la academia. ¿Academia? Sirve de más, Delgadillo. ¡Arránquense, valedores! Hizo fácil borrar de mi memoria a ese hombre infiel a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil secar de mi este llanto. Que así abandono un amor que a mí me ofenda. Voy a buscar la mujer que me comprenda. La otra la olvido cada día más. ¿Se iban? ¿Nosotros? ¿Pero quién te dijo semejante cosa, Palomita? ¿Quién fue el falaz que propaló tal infundio? Gentil amiga, ¿y dónde se podría estar mejor sentado sino a tu lado? No le hagas caso a la sirena Prieta. Oye mejor la voz de tu músico poeta. Deja, mujer, que su cantar entone el bardo que en el aire las compone. ¿Qué sirenas prietas ni qué poetas? Paloma currucucú. ¿Qué miras en mis ojos? Pues que los tienes saltones como de toro loco. Ya ves, bigotón, por farolón, te apantallaron. ¿Y qué les hizo cambiar de opinión, pelaos? Tu hermosura, tu distinción, tu elegancia. ¡Ay, Chihuahua, cómo te rodean estados! Pero éntrenle, que no son balazos. ¿Cuatro botellas? ¿A botella por piocha? Pues que se les hacen pocas. Nosotros somos como los tres mosqueteros, que eran cuatro. Cuatro para todos y una para cada uno. ¡Saludcita de la buena! ¡Salud! ¡Saluki! ¿A dónde se habrán largado con la payasa esa? Los celos hacen presa de tu alma. No me hagas reír. Lo que sucede es que estoy harta de este pueblo. Ay, sí, hija, sí. Extrañas a tus admiradores. Puede ser. Don Apopo, la lana. Pues llévame, ¿no ves que estoy cansado? ¡Ah, qué la que se cayó otra vez, hombre! ¡Ay, pero don Apolonio! ¿Se lastimó usted? No, no fue nada. Contrólense, organícense. ¿Hubieran visto el día en que este pasguato... ¿Cuándo se te quitará lo pasguato, pasguato? El día que este pasguato me aventó al pozo. Ese sí fue clavado. Ahora fue desliz nomás. Bueno, jálenle con el dinero para adentro. Oiga, don Apis. ¿Qué? ¿Y todo eso es dinero? Claro, ¿tú crees que si fueran piedras lo tuvieran escoltando puro pelado con pistola grande, sombrero amplio? ¡Jálele para adentro! ¡Jálele para adentro! Voltéllense, palapader. No es que desconfío, pero vale más que se volteen. Sí, ya pueden voltearse para acá. Muchachos, guarden todo. Con cuidado, con cuidado. Eh,
Llévate la dos, aprovecha el viaje. Eso. Los billetitos me los pones todos parejitos, no quiero que se pierdan. Después van a empezar las alegatas y las mortificaciones. Cuídenle las manos al desconocido. Contrólese, organícese. ¿Ahora sí, pagar? Pues fue todo, muchachos. Muchas gracias. Ya puede irse. Me acompaña, los Macario. Oiga, don Poninas. ¿Qué pasó, doña Popochas? Al fin solos. Pues sí, estoy solo. ¿Por qué me dejarían tan solo, hombre? ¿No que era usted tan pobre? Pues sí, estoy bien amolado aquí en este pueblo. El que no tiene arriba de 10 millones de pesos es que anda volando bajo. 10 millones y volando bajo. Usted para abajo voltea muy poco. A mí para arriba me gusta mirar. Pues no te vayas a marear porque haces mucho esfuerzo, criatura. Ay, pero qué raro. Usted tan guapo y sin embargo sentado se ve más chaparro que de pie. ¿De veras? En cambio, tú parada te ves igual que sentada, criatura. Ay, pero qué bonitos ojos tiene. Pues sí, nada más que... pues estoy amolado, tengo dos nomás. Soy escaso, escaso. ¿Y esas pestañotas? Pues son para espantarme las moscas nomás, criatura. Oiga, don Napoleón. ¿Qué pasó, doña Josefina? Usted necesita una mujer que lo cuide en sus últimos momentos. Porque usted ya le queda muy poco. Sí, ya sí. Se va a petatear. ¿No le gustaría una mujer... frondosa, ay, cariñosa, apetitosa, que lo está esperando con los brazos abiertos? ¿Qué me está esperando? Muy abiertos, ay, tan abiertos. Donato. 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 ¿Cómo se fue este vejete? Donato. Donato. ¡Adúltelo! ¡Ay, a nosotros no se nos va ese dinero! Anita, le traigo una novedad. Fíjese que ya Clarita me abrió los ojos. No me diga. Sí, quiero serle sincero, no quiero engañarla. A mí ya se me han muerto tres viejas, Chucha, Jacinta y Josefa, que francamente dudo que en la gloria estén. Y yo ya estaba dispuesto a sosegarme, pero viéndolo bien, si tú no fuiste mi primer amor, creo que sí serás el último. Don Apolonio, por favor. Ay. Mijita, sí, mijita, tú y yo no haríamos una mala yunta. Se me hace. Francamente, yo te llevo unos añitos de más, pero te prometo que aquí me planto para que tú me alcances. Ay, perdón, Apolonio, no sé de qué me habla, no lo entiendo. Válgame Dios, en pocas palabras, no deseo saber cómo sella, pero quiero que sellas tú la que empuje mi silla de ruedas por el camino de la vida, porque francamente, Macario, me trae loco con sus acelerones. Y no está por demás decírtelo, pero de Macario y tú, me gustas más tú, mi vida. Don Apolonio, ¿qué hago? Ahí ven, ¿a qué? ¿Quién es qué? ¡Aquellos cuates! Valíame. Después hablamos. Un, dos. Se les pasó el caballo, padrino. Chiquitos, qué apedreados vienen, hombre. Macario, súmelos a su cuarto para que se les baje la onda. ¿Cuál cuarto? Nosotros tenemos suficientes energías para irnos solos. ¡Sí, mi general! ¿Escuadrón? ¿Qué es? ¿De frente? ¡Vente! ¡No, hombre! Rock and roll y marcha. Rock and roll. Correr en mi memoria a esa mujer.
Se me hizo fácil. Mejor a marchar, compadre. ¡Escuadrón! ¡Firme! ¡Lado izquierdo! ¡Izquierda! ¡De frente! ¡Marchen! ¡A dormir, borrachos, borrachos, borrachos! Estrella en la distancia, hecha de luz y de esplendor. Así nació Rosa de Francia, cantando el himno del amor. Se mande, don Agustín. Yo solo les traigo el agua para la cruda. ¡Agua! ¿Agua? 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 ¡No! ¡Eo! Ahora sí, agua fresca. Pero ayer aguardiente. Se los descontó Paloma. ¡Qué vergüenza! Nunca creí que fueran ustedes capaces de intentar despojar a Paloma de su dinero. Un momento, Anita. Nosotros no somos así. Entonces, ¿a qué salieron tras ella? Bueno, salimos, explícaselo tú, tiburón con bigote. Cómo no, con mucho gusto. Pues, espada, pásame el agua a mí, por favor. Un momento, mano, primero le toca al calamar. Estoy esperando la explicación. Bueno, ¿tú crees capaz a Pedro, a Agustín y a mí de hacer una cosa así de... ¿Qué va? No le das caso al loro. Está loco, loro loco. Estamos hablando en serio, por favor. Claro que sí, hombre. Pero déjame que te explique, hombre. Fíjate, pasó así. Bueno, tú, Agustín, tú díselo, a ver. Aun cuando ellos ya te lo dijeron muy claramente, yo voy a tratar de explicártelo mejor. Resulta que Pensamos que Paloma formara sociedad con nosotros y así podría ganar dinero. Eso mismo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ya se lo propusieron a ella? Bueno,
Pues a decírselo, chiquitos, porque nos vamos cuanto antes. Voy a buscar a Clara. Bueno, ¿y quién va a convencer a esa feroz criatura para que entre en sociedad? Dume. ¿Yo? Sí, vestido de charro, te ves muy bien. Siempre pensé que me iba a enamorar de un millonario con... canas. Ay, pero qué bonitas canas tiene usted. Sí, pero son blancas. Plateadas. Ahora que con el dinero que usted tiene, podían ser doradas. Doradas, tengo las espuelas, no más. Ay, pero qué frases tan poéticas dice usted. ¿Cómo expresa usted? Habla usted como Agustín Lara, como Agustín Lara. Perdone. ¿Nos cayó? No se vaya, abuelita, no se vaya. Buscaba a Clara, pero no es nada de importancia. Después se lo diré. No se vaya, no me deje solo, que aquí espanta. Ay, por compañero, no se preocupe, don Polidor. Deja por la paz a don Apolonio, Clara. Lo vas a volver loco. ¿Loco? Loco, loco. Y loco, loco. Mira, chaparita, mientras me colocas, colócate en otro lado. Tú y yo vamos a respirar aire puro. ¿Vamos a ver las vacas? ¡Ay, las vacas! ¡Ay, con lo que a mí me gustan las vacas! ¡Ya, controlese, organícese! Usted se queda aquí a limpiar el cuchitril. No sé que la vayan a pisar. ¡No! Yo no me pierdo de ir a ver a las vacas. Con esa mirada tan romántica, tan hermosa. Oh, déjale, déjale. Tienes que comer, guitarrita. Te estás quedando muy flaca. No me vayas a decir que estás enamorada. El amor. Yo sí. Que te creías el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufro. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. ¿Dónde aprendiste a cantar, que no lo haces tan mal? Canto re feo desde que era niño. ¿Y tú qué estabas haciendo, Dándole de comer a la guitarrita. ¿A la guitarrita? A la burrita. Ah, la burrita. ¿Cómo te sientes? Yo como nuevo, listo para la otra. Mira, si ayer andabas debajo de las mesas. Ah, porque andaba buscando a Agustín. Sí, Agustín te andaba buscando debajo de las sillas. Bueno, ya olvida eso. Yo quería decirte algo que te interesa. ¿De qué se trata? Pues verás, hay veces en que uno atraviesa por momentos difíciles. ¿Y tú estás en uno de ellos? Sí, exactamente. Tú nunca has tenido necesidad de una persona. Antes no, pero ahora sí. Yo estoy en ese caso. ¿Necesitas de mí? Pues sí. Al principio no me daba cuenta, pero mi tío Apolonio me abrió los ojos. ¿Y? Me he dado cuenta que tú eres la persona indicada. ¿De veras? ¿Eso quiere decir que yo, que los dos? Sí, podríamos formar una sociedad que nos beneficiaría a ti y a mí. ¿Qué dices? Claro que sí. Pues por más que le bombeo, no sale la leche. ¿Pero quién te dice que a las vacas se les bombea de la cola? Hay que ordeñarlas. Mira, se les agarra de...
de otra parte. Después te enseño. ¡Padrino! ¡Ay! Se me acaba de declarar, Luis. Gracias, padrino, por haberle abierto los ojos. ¡Ay! ¡Ay, qué feliz soy! ¡Ay! ¿Mereces que con esa cara de hombre habías de ser para...? ¿Me quieres decir qué demonios traes? ¿Ahora te vas a hacer inocente? ¿Eh? Lástima de ropa. ¡Farsante! Serénate, chaparra, serénate. Dinos qué marranada te hizo este cochino. ¿O qué cochinada te hizo este marrano? Bueno, Clarita, por favor, dinos qué es lo que te pasa, hombre. ¿Ahora me vas a negar que te le declaraste a Paloma, no? ¿Qué? ¿Yo? ¡Tú! Y claro que la Paloma fue a decírselo todo al vejestorio ese. ¿Cuál vejestorio? Al tío, el padrino, su padre, lo que sea. Y claro, lo oyó Anita y ya se piró para México. ¿Qué? Para México, ya se fue. Con permiso. ¿Dónde vas tú? Oye, ven acá, hombre, ¿dónde vas? A México. ¿Pero estás loco? Anita se llevó el coche y no hay tren sino esta mañana. Me iré como pueda, allá nos vemos. Mi corazón se encuentra desolado. ¿Pero por qué? En el jardín de mi alma había brotado una flor que yo quería regar con mis ternuras. Pero se fue. Compadre, ¿quiere usted decir que le gusta a Anita? De a bola, compadre. De a bola. Ni me gusta como la miel a la abeja, como el rocío a las flores, como el nopal a la tuna, como... ¿Cómo será usted largo, compadre? No hay florecita que no quiera usted regar con su ternura. Pero aquí sí la regué. Con mi llanto, mi querido Tololoche Prieto. ¿Y por qué, mi querido silbido? He posado mis pecadores ojos en quien no debía. Resulta que el peludo también la quiere. Y yo, como caballero que soy, pues no tengo otro recurso más que llorar con mi piano. ¿Pues cuándo empiezas? Nada más que sea de noche y que salga la luna. Pues mientras sale, date cuenta de nuestra situación. Anita se llevó el coche. Luis, nuestro dinero. No tenemos para pagar un pasaje. Total, es un fracaso tú, un fracaso tú, un fracaso. Ahora sí tronamos. En esta semana se nos vence el plazo. Un momento. Hermanos míos. ¿Ustedes me tienen confianza? Sí. ¿Sí? ¿Mucha, mucha confianza? Bueno... Bueno, pues entonces síganme. Vamos, vamos. Si no sacan la fierrada, a la cárcel en manada. ¡Leo! ¡Pum! ¡Fuego, fuego! Inefable anfitrión. Traemos un mensaje importantísimo para usted. ¿Sabe usted que Luisito ya se fue para México? ¿Cómo que se rajó? Si apenas se le declaró mecada, ya se huyó. ¿Por qué se huyó? ¿Qué peladito tan cuyilón, hombre? Si no es que se haya huido en Apolonia. Es que se marchó porque tiene que preparar el debut de Paloma en el mejor cabaret de la capital. ¡Claro! Paloma va a trabajar en ese cabaret, don Apolomelitis. ¿Y qué diablos tiene que ser maijar en un cabaret de...? Eso nosotros no lo sabemos. Luis nos dijo, en cuanto Paloma sepa que yo le espero... Tiende el vuelo hacia mí. Padrino, écheme la bendición, porque me voy de cabaretera. Lo que te voy a echar es una bola de patadas. ¿Cómo se me hace que va a ir el jarabe tapatío arriba de ti, hombre? ¡Levántate! Ay, no se enoje, don Apio. ¿No ve que se va a poner maldito? Es que va a cantar, tío. Tiene una voz formidable, tú, formidable, tú, formidable. ¿Qué tiene que ir a cantar mi hija de los tabaretes? No, señor, yo le pago para que cante aquí, no delante de esos borrachos. ¿No faltaría más, eh? Palomita, tiene razón tío Apolonio. ¿Qué importa que se muera Luis? Lo esencial es tener contento al viejito. En cuanto al peludo, yo me encargaré de alegrar sus horas negras. Vámonos, muchachos. Vámonos. Vamos, vamos. Padrino, yo nunca lo he contradecido en nada, pero esto es definitivo para mí. Déjeme ir, padrino, déjeme ir. ¿Qué déjeme ir ni qué déjeme ir? Últimamente nos vamos juntos. Sí, nos vamos juntos. A ver cómo nos va de tabareteros. ¿Quién es? Soy yo, Luis. ¿Otra vez tú? No quiero hablar contigo. Escúchame, por favor.
Necesito explicártelo todo. Espera un momento, me estoy vistiendo. Enseguida te abro. Estás equivocada. Si quieres terminamos, pero yo solo fui a decirle que entrará en sociedad con nosotros. Contéstame, por favor. Mira, ya estuvo bueno. Si no me contestas, voy a tumbar la puerta. Ya estuvo suave. O abres o tumbo la puerta. ¡Ana! ¡Ana! Anita, estás hablando en el vacío. La acabamos de encontrar allá afuera. Te dejó hablando solo, tú te dejó hablando solo. Se salió por otra puerta. ¡Ana! ¡Ana! ¡Anita! Bueno, ¿qué quieres con Ana? Yo no quiero nada con Ana. ¿En serio, mi querido Pelufo? En serio. Me has quitado un peso de encima. ¿Cuál peso, compadre? Porque, ¿sabes yo cómo soy un caballero, pues? Oye, Pedro, ¿pues qué trae este hombre? Nada, tú. Está interesado en las flores. Bueno, pero eso no tiene la menor importancia. Mejor vamos a hablar de la amistad. ¿Eh? Vamos, vente con nosotros, vente. Muy bien. ¿A dónde? Vente, gato. Me llevan. Vamos al concurso de rock and roll de los americanos. Y después te daremos una gran sorpresa. Luis. Pero eres tú, Paloma. ¿Qué, me han cambiado mucho? Pues, yo... Luis, tratándose de Paloma, todo me parece poco. ¿O no es eso lo que querías? Claro, tío. La emoción no lo deja hablar. No entiendo esto. Pero con el permiso de ustedes. Son ustedes un par de monstruos. ¿Me quieren explicar en qué lío me han metido? ¿No lo estás viendo tú? ¿No lo estás viendo? Es que hacemos socio al tío del negocio. Así nos salva y le damos oportunidad a Paloma de que suba donde ella merece. Ah, y me quieren agarrar de su pantalla. Nunca de pantalla, solo que nos hemos puesto al amparo del amigo. Amigos, ¿qué par de amigos son ustedes? Hijo mío, quién sabe si lo que hoy te parece mal, mañana lo bendigas. ¿Qué quieres decir, Agustín? Hermano, ¿tú qué vas a saber del misterio insondable de la vida?
Señorita Paloma, yo soy el que puso su nombre en la marquesina. Ya sabe lo que le deseo para esta noche, que tenga mucho éxito. Muchas gracias. No me quede su autógrafo, por favor. ¿Sabe que no lo trajo? Don Secundino, ¿me podría usted informar dónde se encuentra Luis? Pues quién sabe, debe estar con su novia. ¿Con su novia? ¿Quién es su novia? Anita, la bailarina. Firme, muchacha. ¿A dónde vas? A donde no vuelvas a ver de ese hombre. Tú quisiste venir a la ciudad. No es hora de correr. ¿Ahora te aguantas? Déjeme volver al pueblo, padrino. Tienes que demostrarle que eres una mujer hecha y derecha, que no se da por vencida nomás porque sí. Déjeme ir. Déjeme ir. Está bien. Vete. Yo pensaba que eras gente de la mía, pero me fallaste. Una mujer que de buenas a primeras huye no sirve para nada. Valiente compañía le iba a escoger yo a mi sobrino Luis. ¿Y yo haciéndola de cupido? Mi querido compadre, con esos ejercicios se le está bajando la panza, ¿eh? ¿Verdad que sí, compadre? Sí, pero hasta las rodillas. Bigotón, Bigotón, te compré el último depilatorio que vino de París. Compadrito, con esas vitaminas se ve como de 15 años. ¿Verdad que sí, compadre? Sí, pero de 15 años está muerto. Cálmese, compadre, cálmese. No se les vaya a morir ahora. Y nos deje a todos enredados en estos líos. ¿Por qué dice eso, compadre? Pues no ve cómo anda de marchito el Bigotón desde que rompió con Anita, compadrito. Mira nomás lo que me ha hecho tu depilatorio. Mira, pelos por todas partes, hombre. Ole ahí los hombres morenos, delgados y salerosos. No quiero hablar contigo, chaparra. Vete tú, vete con el tío Apolonio, que yo no soy plato de segunda mesa. Ay, pero ¿lo tomaste en serio? Mi moro celoso. Si le di carita fue para ayudarlos a ustedes. Ah, para ayudarnos. Hombre, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Bueno, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? Hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si nos casáramos...? ¿Y qué? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Es un supón. Tendremos 20 hijos. Altos y güeros. Altos pasa, pero güeros conmigo. Bueno, es difícil. Pero qué bonito sería, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ni hablar, ¿eh? Ya todo está arreglado. Todo. No me caso. ¿No te habías dado cuenta? La verdad, yo... Quiere decir que me he forjado ilusiones en el vacío. No sé qué decir. Estoy tan, tan sorprendida. No me digas nada ahora. Dame al menos una esperanza. Mi corazón está hecho trizas. Por lo visto, todo el mundo está así hoy. ¿Y se puede saber quién es mi compañero de infortunio? Mira. Con permiso. ¿Tú y yo? Voy a verlo. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Cómo no, Anita? Siéntate. Solo quería decirte que siento mucho lo sucedido, pero hay cosas que no tienen remedio. Así lo creo yo. Tú sabes que en el corazón no se manda. Y muchas veces hay que tomar el camino que nos señala. Lo que pasó, pasó. Exactamente. Somos amigos, ¿verdad? Claro. Eres un buen muchacho. Muy chula. Ahora sí, ya es imposible el seguir juntos tú y yo. Vete ya por el camino que la suerte te marcó. A mi lado, no lo niegues, muy feliz, pero eso no lo entiendes porque ya naciste.
malo y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos me acabé? Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perder te voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. ¿Ya viste, guitarrita, lo que me ha pasado? Nunca te vayas a enamorar de un burrito que tenga novia. Sufrirás mucho si él no te quiere. Y no tendrás el consuelo de decir... Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablos me acabé? Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya no sé. Tú te vas y yo me voy. Al perder te voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. ¿Ya vio, compadre? Todo salió como lo había previsto. Lo felicito, compadre, lo felicito. Pero lo mejor todo, ¿sabe usted qué es? Que esa chaparra se haya quedado en México. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te crees tú eso, mi chapopotito? Ay, yo me quiero ir con ustedes, yo me quiero bueno, ir. Bueno, aquí el único que se quedó chiflando en la loma fui yo, compadre. Bueno, hasta que el falló su pico de oro, compadre, por primera vez. ¿Qué será, porque se está poniendo viejo? No, no le falló, aquí estoy yo, mi negrito. ¡Ay, Dios de mi alma! Pégase para acá, mi grandota. Grandotas, y aunque me peguen, por vida de Dios, rota. ¡Ah, cómo eres más guapo! ¡Más guapo!